Eh, giran en torno a estos fenómenos que pareciera que eh, no tienen explicación. Por ejemplo, ¿cómo uno podría explicarse que antes de que existiera la civilización más antigua eh, registrada en la historia de la humanidad, se han encontrado eh, vestigios de civilizaciones mucho más antiguas? Está el caso, por ejemplo, eh, de las ruinas que se han encontrado en algunas partes de Bolivia eh, en Perú también eh, bueno, es famoso eh, la, la civilización llamada el Señor de Zipán, que es mucho más antigua que la civilización Inca eh, se han encontrado en el fondo submarino, eh, vestigios de pirámides, de vestigios de antiguas eh, ciudades, entonces eh, todo eso nos, nos tiene que llamar la atención y nos tiene que eh, también mover a que tengamos una mentalidad abierta respecto a que los conocimientos que nosotros tenemos o las cosas que se nos han enseñado en los institutos, en las escuelas, eh, lo que se ve en los documentales, en los libros, eh, es información de lo que nosotros sabemos hasta el momento, pero hay muchas cosas que todavía no se han descubierto, muchas cosas que pueden cambiar. Entonces, eh, y esa es la maravilla de, del don que Dios nos ha dado de analizar las cosas, de... Eh, llegar a conclusiones de ver que, por ejemplo, si yo encuentro un fósil de dinosaurio, yo sé que esa es una criatura que existió, o sea, eh, porque hay algunos hermanos que por quedarse con una interpretación literal de, de, de ciertos eh, pasajes de la Biblia, cierran su mente y, y, por ejemplo, no aceptan la existencia de los dinosaurios o no aceptan, digamos, quizás la antigüedad de la Tierra. Entonces, eh, yo creo que si Dios nos da el sentido de la razón y de la lógica, es para que lleguemos a las conclusiones correctas.